familia, feliz 2020. Ya estamos aquí. Vamos a arrancar con el primer vídeo del año. ¡Vamos allá! Os he echado mucho de menos estas dos semanas, pero bueno, también había que desconectar un poco, estar con la familia, y la verdad es que lo he pasado súper bien. Os voy a hacer un resumen de cómo he disfrutado, cómo he pasado estas fiestas, y os voy a contar mis propósitos para este nuevo año. En Nochebuena, como todos los años y ya es tradición, me fui a Alicante a disfrutar con mi familia. Lo pasamos muy bien, nos reunimos allí, pues mis hermanos, mis padres, algunos de mis tíos, comimos muchísimo y brindamos por este nuevo año que acaba de arrancar, por seguir todos juntos, por seguir disfrutándonos y por supuesto también yo dije, hay que brindar por todos vosotros, por toda la gente que me seguís y que me habéis estado siguiendo durante todos estos años. Y en Navidad pues volví otra vez aquí a Madrid pues para pasar el día pues con la familia de mi chico. Y como todos los años, antes de que acabe el año, el grupo de mi chico, Sopey, hace el último concierto del año. Entonces organizan como una super fiesta donde tocan, donde vamos todos los amigos, donde bailamos, saltamos, o sea, nos lo pasamos bomba. Es como, digamos, el fin de año particular de todos nuestros amigos con ese concierto que dan y la verdad que es como algo súper esperado para todos. Y luego ya a fin de año siempre lo suelo pasar con la familia de mi chico, pero es muy tranquilito porque a mí me gusta empezar el 1 de enero a tope de energía, coger mi cuaderno, pensar cuáles son mis propósitos para este nuevo año que arranca, analizarlo todo un poco, estar tranquila, concentrarme. Y la verdad que no me gusta empezarlo como hecha polvo porque esté cansada con resaca. No, yo soy todo lo contrario. Me tomo las uvas, o sea, ceno. Me tomo las uvas, estoy un poquito viendo la tele, o un poquito de bailecito y ya para casa para levantarme al día siguiente y disfrutar. Y además si sales a la calle está todo tan tranquilo, no hay nadie, es como todo el mundo está durmiendo y es así como, no sé, disfrutas de esa sensación de silencio y de tranquilidad de la ciudad. Y ahora os voy a contar mis propósitos para este 2020. A ver, cosas que tengo en mi cabeza y en mi mente, o sea, es lo mismo. Pero bueno, esta semana arrancamos ya la temporada 12 de la que se avecina. Explico. La segunda temporada de la temporada 12, porque ya hemos grabado una tanda de 8 capítulos y ahora vamos por la segunda tanda de los siguientes 8 capítulos que estaremos rodando hasta junio, más o menos, de este año, del 2020. Madre mía, 2020. Mira, si se me ponen hasta los pelos de punta. Entonces, bueno, seguir grabando La que se avecina, seguir disfrutando de mi personaje, de Raquel, de todos mis compañeros, porque es verdad, y ya lo habréis leído o escuchado, digamos que La que se avecina cumple un ciclo. Cuando terminemos de grabar esta tanda, pues no sabremos qué va a pasar, si nos mudaremos, si de edificio o no se sabe. Está todo un poquito en el aire. Simplemente quiero disfrutar del momento a momento y del día a día de mis compañeros y de esta serie que me encanta y que a vosotros también. Por otro lado, tengo un proyecto entre manos muy, 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 muy especial para mí, que he estado trabajando el año anterior y que este año va a ver la luz. Y es mi segundo libro. El libro es una novela, o sea, sería mi primera novela. ¡Fua! Ha sido un proceso espectacular, duro, de nervios, de ilusión, de muchas emociones. Creo que para a lo mejor finales de marzo, primeros de abril, pues ese libro verá la luz. Se llama Música para Sara y además viene acompañada de algo especial que creo que os va a gustar mucho y va a darle música a ese libro. Ahí lo dejo. Si tenéis la oportunidad de leerlo, pues lo disfrutéis tanto como yo lo he hecho escribiéndolo. Entonces estaré pues con la promoción del libro, para arriba, para abajo, haciendo firmas. Eso me encanta porque es la manera de quedar con vosotros, de conoceros, porque atención, también tengo en mi mente hacer quedadas. Me apetece poneros cara. Me apetece compartir con vosotros pues esos ratitos, el que nos conozcamos y como me lo pedís mucho, pues he decidido que para este 2020 podría estar muy bien hacer quedadas.
Y luego pues también tengo algún que otro proyecto que está en el aire, que bueno, crucemos los dedos para ver si sale. Seguir con el canal, evidentemente, seguir compartiendo con vosotros un montón de cosas, seguir con mis redes sociales, seguir escribiendo otras historias que tengo en mi cabeza. Eso profesionalmente, personalmente. Sacar más tiempo para estar con los míos, para disfrutar de mi familia, de mi chico, de mis animales. Y luego, a ver, siempre he hecho yoga. Y el año pasado fue ese año de conectar a tope con el yoga. No sé, me ayuda un montón para crear, para conectar conmigo. Estoy descubriendo esa parte que todavía no había descubierto y que me ha apasionado. Quiero apuntarme a cursos, seguir investigando más. Y luego va a haber un cambio muy importante, muy, 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 muy importante en mi vida, que también hará que cambie todo esto. Entonces, cuando llegue el momento, os lo contaré, porque es un pequeño secreto que bueno, haré cosas que seguro que os van a gustar. Ahí lo dejo. Y luego pues me gustaría también pues investigar más sobre el tema de alimentación, sobre mis hábitos alimenticios, y últimamente estoy investigando mucho sobre el crecimiento bacteriano, el SIBO, que a lo mejor os suena un poco a chino, porque estoy trabajando con una nutricionista con la que seguro pues haré un vídeo para explicar todo esto, porque estoy convencida que muchos de vosotros os vais a sentir identificados con esto y vais a decir, ay, pues se me han solucionado todos los problemas, porque yo lo he vivido en primera persona y creo que os puede ayudar a vosotros también. Pues nada, chicos, este ha sido el primer vídeo del año. Es, bueno, un poco de análisis de cómo espero este 2020, y como siempre me gustaría que vosotros me dejáis en los comentarios qué os apetecería ver en mi canal de YouTube. Y así os leo y hago los vídeos que vosotros queráis. Bueno, chicos, yo ya me despido. Mucho ánimo y mucha fuerza para este año que arranca, que este puede ser el mejor año de nuestra vida. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le dais a like, no olvidéis suscribiros y el próximo martes aquí estaré con un nuevo vídeo. Muchos besos y, como siempre os digo, sed muy, pero que muy felices. ¡Feliz 2020! ¡Que os quiero! ¡Mua!